En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. En poco menos de una hora sucederá exactamente lo mismo en las maravillosas islas Canarias. Y ese momento mágico del tránsito de un día al siguiente lo hacemos acompañados de la música de Santiago Trigueros compuesta exclusivamente para este programa. Y este es mi pensamiento diario. Me pronuncio a favor de la verdad y me quedo más solo que la una. Este mundo se está volviendo loco y yo me declaro incompetente. Bienvenidos a mi cueva. Es viernes 15 de diciembre del año de gracia de 2023. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza un nuevo programa de la voz silenciosa el 5410 en su decimosexto año de emisión. Y como cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, intentando ser tu paz y tu sosiego, e intercambiando así una hora de nuestro tiempo. Escuchas este programa en mi página web lavosilenciosa.net, en Ocio News, en Odyssey o en Twitch y en Onda 87 en Cádiz y melomanos.com. También en Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odyssey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el tricentésimo cuadragésimo noveno día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 16 días para acabar 2023. Y como sé que hoy es un día especial para ti, te dedico íntegro el programa. Visita mi página web, lavosilenciosa.net y mis dos canales de YouTube. La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Mira los anuncios, dame tu like y comparte. Así, YouTube recomendará mis vídeos a más gente. El contenido del programa de hoy es este: Leyendas, fábulas y cuentos. Una llamada telefónica de Dorothy Parker. Audiolibros en la voz silenciosa: Los pilares de la tierra de Ken Follett. Primera parte, capítulo tercero, 1A. Lecturas breves: Diario de Anna Frank, 86, sábado. 30 de octubre de 1943. Y comienza la segunda parte con mis conversaciones matutinas con el tío del espejo para poner punto y final al programa con relatos de terror y misterio en la medianoche. Pasadizo para la muerte de Fernando Jiménez del Oso. ¿Qué esconde la noche? La voz silenciosa. Cada día a las 12 de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. Una llamada telefónica de Dorothy Parker. Por favor, Dios, que llame ahora. Querida Dios, que me llame ahora. No voy a pedir nada más de ti. Realmente no lo haré no es mucho pedir sería tan poco para ti dios una cosa tan tan pequeña solo deja que llame ahora por favor dios por favor por favor por favor si no pienso en eso tal vez el teléfono suene a veces lo hace si pudiera pensar en otra cosa si pudiera pensar en otra cosa quizás si cuento hasta 500 de 5 en 5 suene antes de que termine Voy a contar lentamente, sin trampas. Y si suena cuando llegue a 300, no voy a parar. No voy a contestar hasta que llegue a 500. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Oh, por favor, llama. Por favor. Esta es la última vez que voy a mirar el reloj. No voy a mirar de nuevo. Son las 7 y 10. Dijo que llamaría a las 5. Te llamaré a las 5, cariño. Creo que fue en ese momento que dijo cariño. Estoy casi segura de que fue en ese momento. Sé que me llamó cariño dos veces y la otra fue cuando me dijo adiós, adiós cariño. Estaba ocupado y no puede hablar mucho en la oficina, pero me llamó cariño dos veces. Mi llamada no puede haberlo molestado. Sé que no debemos llamarlos muchas veces. Sé que no les gusta. Cuando lo haces, ellos saben que estás pensando en ellos y que los quieres y hace que te odien. Pero yo no había hablado con él en tres días, tres días. Y todo lo que hice fue preguntarle cómo estaba, justo como cualquiera puede llamar y preguntarle. Eh, no, no puede haberle molestado eso. No podía haber pensado que lo estaba molestando. No, por supuesto que no, dijo. Y dijo que me llamaría. Él no tenía que decir eso. No se lo pedí, en verdad no lo hice. Estoy segura de que no lo hice. No creo que él prometa llamarme y luego nunca lo haga. Por favor, no le permitas hacer eso, Dios. Por favor, no. Te llamaré a las cinco, cariño. Adiós, cariño. Estaba ocupado y tenía prisa y había gente a su alrededor, pero me llamó cariño dos veces. Eso es mío, mío. Tengo eso aunque nunca lo vea de nuevo. Pero es tampoco, no es suficiente. Nada es suficiente si no lo vuelvo a ver. Por favor, déjame volver a verlo, Dios. Por favor, lo quiero tanto. Lo quiero mucho. Voy a ser buena, Dios. Voy a tratar de ser mejor persona. Lo haré. Si me dejas, verlo de nuevo. Si lo dejas, que me llame. O oh, deja que me llame ahora. No desprecies mi oración, Dios. Tú te sientas ahí, tan blanco y anciano, con todos los ángeles alrededor y las estrellas deslizándose en tu entorno. Y yo te vengo implorando por una llamada telefónica. No, no te rías, Dios. Verás, tú no sabes cómo se siente. Estás tan seguro allí en tu trono con el gran azul remoloneando debajo de ti. Nada puede tocarte, nadie puede torcer tu corazón en su mano. Esto es sufrimiento, Dios, esto es sufrimiento malo, malo. ¿No me ayudarás? Por el amor de tu Hijo, ayúdame. Dijiste que harías lo que se te pidiera en su nombre. Oh Dios, en el nombre de tu único y amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que me llame ahora. Tengo que parar esto. No debo ser así. Veamos. Supongo que un hombre joven dice que va a llamar a una chica y luego pasa algo y no lo hace. No es tan terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Está pasando en todo el mundo en este mismo momento. Oh, ¿Qué me importa lo que esté pasando en este mundo en todo el mundo? ¿Por qué no puede sonar el teléfono? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no? ¿No podría sonar? Vamos, por favor, ¿no? Maldita cosa, fea y brillante. ¿En qué te haría daño sonar? O eso te haría daño, maldita sea. Voy a arrancar tus raíces sucias de la pared y te romperé esa cara negra y engreída en pequeños trozos. Vete al infierno. No, 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 no. Tengo que parar. Tengo que pensar en otra cosa. Esto es lo que voy a hacer. Voy a poner el reloj en la otra habitación. Entonces no podré verlo. Si quisiera mirarlo tendría que entrar al dormitorio y eso sería algo que hacer. Tal vez antes de que yo lo vea de nuevo, él me llame. Voy a ser tan dulce con él si me llama. Si dice que no puede verme esta noche, le diré, no te preocupes, está bien cariño. En serio, por supuesto que está bien. Voy a ser exactamente como era cuando lo conocí. Entonces tal vez le guste de nuevo. Yo era siempre dulce, entonces. Oh, es tan fácil ser dulce con la gente antes de amarla. Creo que todavía debo gustarle un poco. No, no me habría llamado cariño dos veces hoy si sí ya no le gustara. No, no todo se ha perdido si todavía le gusta un poco, aunque sea solo un poquito. Verás Dios, si dejaras que me llamara no tendría que pedirte nada más. Sería dulce con él, sería alegre, justo del modo en que solía ser y entonces él me amará otra vez. Y entonces yo nunca tendría que pedirte nada más. No ves Dios? Así que dejarías que me llame ahora. Podrías por favor, por favor. ¿Me ¿Estás castigando Dios por haber sido mala? ¿Estás enojado conmigo? Pero Dios, hay personas tan malas. No puedes castigarme solo a mí. Y no hice tanto mal. No podía haber sido tanto. No le hice daño a nadie, Dios. Las cosas solo son malas cuando se lastiman personas. No herí una sola alma, tú lo sabes. Tú sabes que no hice mal, ¿no, Dios? Así que, ¿dejarás que me llame ahora? Si no me llama, voy a saber que Dios está enojado conmigo. Voy a contar... A 500 de 5 en 5. Y si no me ha llamado entonces sabré que Dios no va a ayudarme nunca más. Esa será la señal. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Hice mal. Yo sabía que hacía mal. Muy bien, Dios. Mándame al infierno. ¿Crees que me asustas con tu infierno? No. Eso piensas. Que tu infierno es peor que el mío. No debo, no, no, no debo hacer esto. Supongo que se le hizo tarde para llamarme. No hay que ponerse histérica. Tal vez no va a llamar. Tal vez ya viene para acá sin llamar por teléfono. Se desconcertará si ve que he estado llorando. No les gusta que llores. No llores. Pido a Dios que pudiera hacerlo llorar. Me gustaría poder hacerlo llorar y rodar por el suelo y sentir su corazón pesado, grande y supulante dentro de él. Me gustaría poder hacerle pasar un infierno. Él no me desea un infierno a mí. Ni siquiera sé si sabe lo que siento por él. Me gustaría que lo supiera, pero sin yo decirle. No les gusta que les digas que te han hecho llorar. No les gusta que les digas que eres infeliz por culpa de ellos. Si lo haces, piensan que eres posesiva y exigente y luego te odian. Te odian cada vez que dices algo que realmente piensas. Siempre tienes que seguir con los jueguitos. Pensé que no era necesario. Yo pensaba que esto era tan grande que podía decir lo que quería. Eh, supongo que no se puede, nunca. Supongo que no hay nada lo suficientemente grande como para hacer eso, jamás. O si él me llamara, no le diría que había estado triste por su culpa. Odian a la gente triste. Sería tan dulce y alegre que no podría evitar encariñarse conmigo. Si tan solo me llamara... Eh, si tan solo me llamara... Eh, tal vez eso está haciendo. Tal vez viene para acá sin llamarme. Tal vez está en camino. Eh, quizá le ocurrió algo. No, nada puede pasarle a él. No puedo siquiera imaginar tal cosa. Nunca me lo imagino atropellado. Nunca lo he visto tirado, quieto y largo y muerto. Me gustaría que estuviera muerto. Es un deseo terrible. Es un deseo encantador. Y si estuviera muerto sería mío. Si estuviera muerto nunca pensaría en hoy y estas últimas semanas. Solo recordaría los tiempos espléndidos. Todo sería hermoso. Me gustaría que estuviera muerto. Me gustaría que estuviera muerto, 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 muerto. Qué tontería. Es una tontería ir por ahí deseando que personas mueran tan solo porque no te llamaron a la hora que dijeron. Tal vez el reloj se adelantó. No sé si tiene la hora correcta. Quizás su tardanza no es real. Cualquier cosa podía haberlo retrasado un poco. Tal vez tuvo que quedarse en la oficina. Tal vez fue a su casa para llamarme desde ahí y alguien lo visitó. No le gusta llamarme delante de la gente. Tal vez está preocupado, aunque sea un poco, de tenerme esperando. Puede que incluso espere que yo lo llame. Yo podría hacer eso. Podría llamarlo. No debo, no, debo, no, no, no debo. Oh Dios, por favor, no me dejes hacerlo. Por favor, prevén que me atreva. Yo sé Dios también como tú que si se preocupara por mí habría llamado sin importar dónde esté ni cuánta gente tiene alrededor. Por favor, hazme saberlo, Dios. No te pido que me lo hagas fácil ni me ayudes. No puedes hacerlo, aunque pudiste crear un mundo entero. Solo hazme saberlo, Dios. No me dejes seguir con esperanzas. No quiero seguir reconfortándome. Por favor, no dejes que me llene de esperanzas, querido Dios. No, por favor. No voy a llamarlo. Nunca lo llamaré de nuevo mientras viva. Puede pudrirse en el infierno antes de que lo llame. No hace falta que me des fuerza, Dios. Ya las tengo. Si Él me quiere, puede tenerme. Él sabe dónde estoy. Él sabe que estoy esperando aquí. Está tan seguro de mí, tan seguro. Me pregunto por qué nos odian tan pronto, están seguros de una. Pienso que sería tan dulce estar seguro. S sería tan fácil llamarlo. Entonces sabría todo. Tal vez no sería tan tonto. Tal vez no le molestaría. Tal vez hasta le gustaría. Tal vez ha estado tratando de llamarme. A veces la gente trata y trata de llamar a alguien pero el número no responde. No estoy diciendo eso para confortarle. No, 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 eso pasa de verdad. Tú sabes que ocurre de verdad, Dios. Oh Dios, manténme lejos de ese teléfono. Manténme lejos. Permíteme quedarme con un poco de orgullo. Creo que voy a necesitarlo, Dios. Creo que será lo único que tendré. Oh, ¿Qué importa el orgullo cuando no puedes soportar estar sin hablarle? Este orgullo es tan tonto y miserable. El verdadero orgullo, el grande, consiste en no tener orgullo. No estoy diciendo eso solo porque quiera llamar o no. Eso es verdad, yo sé que es verdad. Voy a ser grande. Voy a librarme de los orgullos pequeños. Por favor, Dios, impídeme llamarlo. Por favor, Dios. No veo que tiene que ver el orgullo aquí. Esto es una cosa demasiado pequeña para meter el orgullo, para armar tal alboroto. Puede que lo haya interpretado mal. Tal vez él me dijo que lo llamara a las cinco. Llámame a las cinco, cariño. Él pudo haber dicho eso perfectamente. Es muy posible que no haya escuchado bien. Llámame a las cinco, cariño. Estoy casi segura de que eso dijo. Dios, no me dejes decirme estas cosas. Hazme saber, por favor, hazme saber. Eh, voy a pensar en otra cosa. Voy a sentarme en silencio. Si pudiera quedarme quieta, si pudiera quedarme quieta, eh, tal vez pueda leer. O oh, todos los libros son acerca de personas que se aman verdadera y dulcemente. ¿Qué ganan escribiendo eso? ¿No saben que no es verdad? ¿Acaso no saben que es una mentira, una maldita mentira? ¿Por qué deben escribir esas cosas si saben cómo duele? Malditos sean, malditos, malditos. No lo haré. Voy a estar tranquila. Esto no es nada para alterarse. Mira, supongo que fuera alguien que no conozco muy bien. Supongo que fuera otra chica. Entonces marcaría el teléfono y diría, bueno, por amor de Dios, ¿qué te ha pasado? Eso haría sin pensarlo apenas. ¿No puedo ser casual y natural solo porque lo amo? Puedo serlo. Honestamente puedo serlo. ¿Lo llamaré y seré tan ligera y agradable? A ver si no lo haré. Dios, oh, no dejes que lo llame. No, 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 no. Dios, ¿realmente no vas a dejar que llame? ¿Seguro, Dios? ¿No podrías, por favor, ceder? No. Ni siquiera te pido que dejes que llame ahora. A Dios, solo que lo haga dentro de un rato. Voy a contar 500 de 5 en 5. Voy a hacerlo despacio y con parsimonia. Si no ha telefoneado, entonces lo llamaré. Lo haré. Oh, por favor, querido Dios, querido Dios misericordioso, mi Padre bienaventurado en el cielo, que llame antes de entonces, por favor, Dios, por favor. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. Audiolibros en la voz silenciosa. El audiolibro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Los Pilares de la Tierra, de Kevin Follett. Primera parte, capítulo tercero, 1a. Esa zorra estará allí, masculló la madre de William. Estoy segura de que estará. William contempló la amenazadora fachada de la catedral de Kingsford con una mezcla de temor y anhelo. Si la idea Aliena existía al oficio divino de la epifanía sería en extremo embarazoso para todos ellos, y sin embargo, el corazón le latía con más fuerza ante la idea de volver a verla. Cabalgaban por el camino que conducía a Kingsford. William y su padre montaban briosos corceles y su madre un hermoso pony, y los seguía un séquito de tres caballeros y otros tantos parafraneros. Formaban un grupo impresionante e incluso temible, lo que satisfacía a William. Los campesinos que topaban con ellos se apartaban ante sus impresionantes caballos. A pesar de todo, la madre de William estaba furiosa. Todo el mundo está enterado, hasta esos desgraciados siervos, decía entre dientes. Hasta hacen bromas sobre nosotros. ¿Cuándo una novia no es una novia? Cuando el novio es William Hamley. Hice azotar a un hombre por eso, pero no sirvió de nada. Me gustaría agarrar a esa zorra. La despellejaría viva, colgaría su piel de un clavo y dejaría que los cuervos le desgarraran la carne. William hubiera querido que dejara en paz aquel tema. La familia había sido humillada y él era el culpable de ello, o al menos era lo que decía su madre, y no quería que se lo recordaran. Cruzaron el viejo puente de madera que conducía a la aldea de Kingsbred y espolearon a los caballos por la empinada calle mayor que conducía al priorato. Había ya veinte o treinta caballos paciendo en la hierba rala del cementerio en la parte norte de la iglesia, pero ninguno de estampa tan hermosa como los de los Hamley. Cabalgaron hasta la cuadra y dejaron los animales en manos de los mozos de cuadra del priorato. Avanzaron por el prado en formación, William y su padre flanqueando a la madre, los caballeros detrás de ellos y los palafraneros cerrando la marcha. La gente se apartaba a su paso, pero William los veía intercambiar codazos y señalarlos. Sin duda estaban cuchicheando acerca de la frustrada boda. Miró de soldado a su madre y por la torva expresión de ésta tuvo la certeza de que pensaba lo mismo. Entraron en la iglesia. William aborrecía las iglesias. Eran viejas y sombrías, aun cuando hacía buen tiempo, y en los rincones oscuros y las naves laterales siempre percibía ese leve olor a podrido. Pero lo peor de todo era que las iglesias siempre le hacían pensar en los tormentos del infierno y a él le aterraba el infierno. Recorrió con la mirada a los fieles. Al principio apenas podía distinguir la cara de la gente debido a la penumbra, pero al cabo de un momento sus ojos se acostumbraron. No veía a aliena. Siguieron avanzando por el pasillo. No parecía estar allí. Se sintió aliviado y defraudado a un tiempo. Entonces la vio y creyó que el corazón le iba a estallar. Se hallaba en el lado sur de la nave, cerca de las primeras filas, escoltado por un caballero a quien William no conocía y rodeada de hombres de armas y damas de honor. Se encontraba de espaldas a él, pero su cabellera oscura y rizada era inconfundible. Se volvió mientras lo observaba mostrando una mejilla tersa y una nariz recta y arrogante. Sus ojos, tan oscuros que casi eran negros, se encontraron con los de William que quedó sin aliento. Aquellos ojos oscuros ya de por sí grandes se hicieron aún mayores al verlo. William hubiera querido mirar con indiferencia más allá de ella, como si no lo hubiera visto. Pero le era imposible apartar la vista. Quería que ella le sonriera, aunque solo fuese por mera cortesía. William inclinó la cabeza en su dirección muy ligeramente. Los rasgos de ella se endurecieron y volvió la cara al frente. William hizo una mueca como si le doliera algo. Se sentía igual que un perro al que hubieran apartado de un puntapié y sintió deseos de agazaparse en un rincón donde nadie pudiera verlo. Miró a un lado y a otro preguntándose si alguien habría observado el intercambio de miradas. Mientras seguía avanzando por el pasillo con sus padres, advirtió que las miradas de la gente iban de él a Aliena y de nuevo a él mientras se daban mutuamente golpecitos con el codo y hablaban en voz baja. Mantuvo la mirada fija hacia adelante para evitar encontrarse con la de los demás. Se obligó a mantener la cabeza erguida. ¿Cómo ha podido hacernos eso a nosotros? se dijo. Somos una de las familias más orgullosas del sur de Inglaterra y ella nos ha humillado. Aquella idea lo enfureció. Y hubiera querido sacar su espada y atacar a alguien, a cualquiera. El sheriff de Sharing se acercó para estrechar la mano al padre de William. La gente dirigió su atención hacia otra parte en busca de algo sobre lo que poder murmurar. William seguía furibundo. Jóvenes de la nobleza se acercaban constantemente a Liena y la saludaban con una inclinación de la cabeza y ella les correspondía con su sonrisa. Empezó el oficio religioso. William se preguntaba cómo era posible que todo hubiera salido tan mal. El conde Bartholomew tenía un hijo que heredaría su título y su fortuna, de manera que lo único que podía hacer con una hija era establecer una alianza. Aliena tenía 16 años, era virgen y no parecía inclinada a entrar en un convento, por lo que se suponía que estaría encantada de casarse con un acaudalado noble de 19 años. Después de todo, diversas consideraciones políticas podrían haber inducido fácilmente a su padre a casarla con un noble gordo y gotoso de 40 años o incluso con un varón calvo de 60. Una vez que se hubo llegado a un acuerdo, William y sus padres no se habían mostrado discretos en modo alguno. Habían propagado la noticia por todos los condados circundantes. El encuentro entre William y Aliena había sido considerado por todo el mundo como un simple formalismo, salvo por Aliena, como luego pudo saberse. Claro que no eran dos desconocidos. William la recordaba de pequeña. Por entonces tenía una cara traviesa con una naricilla respingona y llevaba corto su indomable pelo. Era bandona, cabezota, agresiva y atrevida. Siempre ella era quien organizaba los juegos de los niños, decidiendo a qué debían jugar y quién tenía que estar en uno u otro equipo, sentenciando en las disputas y llevando el tanteo. William se había sentido fascinado por ella y al mismo tiempo resentido por la forma en que dominaba los juegos infantiles. Siempre había sido posible fastidiar los juegos de ella convirtiéndose durante un rato en el centro de atención, solo con iniciar una pelea. Pero aquello no duraba mucho y al final Aliena volvía a hacerse con el control, dejándolo confuso, derrotado, desdeñado, furioso y pese a todo encantado, como se sentía en aquel momento. Después de la muerte de su madre, Aliena había viajado mucho con su padre y William la había visto con menos frecuencia, aunque lo suficiente para darse cuenta de que se estaba convirtiendo en una joven extraordinariamente bella, y se sintió encantado cuando le dijeron que iba a ser su prometida dio por sentado que habría de casarse con él, le gustara o no, pero estaba dispuesto a que cuando se reuniera con ella haría todo lo posible por allanar el camino que los conduciría al altar. Tal vez Aliena fuese virgen, pero él desde luego no lo era. Algunas de las jóvenes a las que había seducido eran tan bonitas como Aliena o casi, pero ninguna de ellas de tan alta cuna. Según su experiencia, muchas jóvenes se sentían impresionadas por su ropa elegante, por sus riosos caballos y la manera tan desenfadada que tenía de gastarse el dinero en vino dulce y cintas. Y si podía llevárselas a un granero, por lo general acababan por rendírsele más o menos voluntariamente. Solía abordar a las jóvenes sin miramientos. Al principio les hacía creer que no estaba interesado en ellas, pero cuando se encontró a solas con la Aliena, su timidez lo abandonó. Vestía un traje de seda azul brillante, suelto y vaporoso, pero William solo era capaz de pensar en el cuerpo que había debajo de él, que pronto podría ver desnudo siempre que quisiera. La habían contado leyendo un libro, ocupación peculiar en una mujer que no era monja. Le había preguntado de qué libro se trataba. Era un intento por apartar sus pensamientos de los senos que se adivinaban debajo de la seda azul. Se titula Libro de Alejandro. Es la historia de un rey llamado Alejandro Magno y de cómo conquistó tierras maravillosas en Oriente, donde en las vidas crecen piedras preciosas y las plantas pueden hablar. William no lograba imaginar cómo una persona podía perder el tiempo en semejantes tonterías, pero no lo dijo. Le habló de sus caballos, de sus perros y de sus éxitos en la caza, la lucha y las justas. Aliena no había quedado tan impresionada como él esperaba. Le habló de la casa que su padre estaba construyendo para ellos y para ayudarla a prepararse para el momento en que tuviera que ponerse al frente de la misma, le indicó en líneas generales la manera como quería que se hicieran las cosas. Advirtió que la atención de Aliena empezaba a desviarse, aunque no sabría decir por qué. Se sentó lo más cerca posible de ella porque quería abrazarla y averiguar si aquellos pechos eran tan grandes como él los había imaginado. Pero Aliena se apartó de él y se cruzó de brazos en actitud tan severa que William, se vio obligado a abandonar la idea, consolándose al pensar que pronto podía hacer con aquella muchacha lo que quisiera. Sin embargo, mientras estaba con Ialiena, esta no dio el menor indicio de lo que iba a oralizar más tarde. Había dicho en tono más bien tranquilo: «Creo que no estamos hechos el uno para el otro». Pero él había considerado aquellas palabras como una muestra de encantadora modestia por su parte y le había asegurado que sí, que estaba hecha para él. No pensó ni por un instante que tan pronto como él saliese de la casa, Aliena irrumpiría en la cámara en la que se encontraba su padre para anunciarle que no se casaría con William, que nada podría persuadirla, que preferiría entrar en un convento y que aunque la arrastraran encadenada hasta el altar, no pronunciaría los votos. La muy zorra, pensaba William, la muy zorra, pero no conseguía acumular todo el veneno que escupía su madre cuando hablaba de, de Aliena. Él no quería despellejarla viva, quería montarla y besarle la boca. El oficio divino de la Epifanía terminó con el anuncio del fallecimiento del obispo. William esperaba que aquellas noticias superaran finalmente el escándalo producido por la ruptura del matrimonio. Los monjes salieron en procesión y hubo un murmullo sordo de conversaciones nerviosas mientras los fieles se dirigían hacia la salida. Muchos de ellos tenían lazos materiales y espirituales con el obispo en su calidad de arrendatarios, subarrendatarios o empleados en sus tierras, y todo el mundo estaba interesado en la persona que le sucedería y en los posibles cambios que ésta introduciría. La muerte de un gran señor siempre era peligrosa para quienes se encontraban bajo su férula. Mientras William seguía a sus padres a lo largo de la nave, se sorprendió al ver que el arcediano Waller se dirigía hacia ellos. Avanzaba con paso enérgico entre los fieles como un enorme perro negro entre un rebaño de vacas. Y precisamente como vacas lo miraba la gente por encima del hombro y se apartaba con nerviosismo de su camino. ¿Cuál eran? Hizo caso omiso de los campesinos, aunque cambiaba algunas palabras con cada miembro de la pequeña nobleza. Al llegar junto a los Hamley saludó al padre de William, pasó por alto a este y dirigió su atención a la madre. Una verdadera lástima lo del matrimonio, observó. William enrojeció. ¿Acaso creía aquel estúpido que se estaba mostrando Cortés con su consideración? La madre no se sintió más inclinada que William a hablar del tema. Yo no soy de las que guardan rencor, dijo, mintiendo descaradamente. Walleran no pareció dar importancia a sus palabras. He oído algo sobre el conde Bartholomew que quizá le interese, dijo. Bajó aún más el tono de voz para que nadie pudiera escucharlo. Parece que el conde no le renegará de sus promesas al fallecido rey. Bartholomew siempre fue un hipócrita, repuso el padre. Walleran apenas si disimuló su contrariedad. Quería que lo escucharan, no que hicieran comentarios. Bartholomew y el conde Robert de Gloucester no atacarán al rey Stephen, que como sabéis es el elegido de la iglesia y los varones. William se preguntaba por qué un arcediano estaría contando a un señor las disputas habituales entre varones. Al parecer, su padre pensaba lo mismo. Pero no hay nada que los condes puedan hacer, dijo. La madre compartía la impaciencia de Walleran ante los argumentarios que intercalaba el padre. Escucha y calla, le susurró al oído. Lo que he oído es que están planeando organizar una rebelión y hacer reina a Maud, explicó Valera. William no daba crédito a lo que oía. ¿Podía el arcediano haber hecho en realidad aquella temeraria afirmación con una voz tranquila y segura precisamente en la nave de la catedral de kingsbridge Un hombre corría el riesgo de que lo ahorcaran por decir algo semejante, fuera falso o verdadero. El padre también se mostró sobresaltado, pero su esposa observó pensativa. Dado que Robert de Gloucester es medio hermano de Maud, tiene su lógica». William se preguntó cómo podía mostrarse tan práctica ante una noticia tan escandalosa, pero era una mujer muy lista y casi siempre tenía razón en todo. «Cualquiera que pusiera fuera de combate al conde Bartholomew y detuviera la rebelión antes de que comenzara, y se ganaría la gratitud eterna del rey Stephen y de la santa madre iglesia», dijo Waller. «¿De veras?». El padre de William parecía aturdido, mientras la madre asentía como si estuviera al corriente de todo aquello. A Bartholomew le esperan de regreso en su casa mañana. Walleran levantó los ojos y captó la mirada de alguien. Volvió a mirar a la madre y añadió, He pensado que de todos los más interesados seríais vos. Luego se alejó para saludar a otras personas. William lo observó marcharse. ¿Era aquello todo lo que en realidad iba a decir? Los padres de William siguieron andando y él los siguió más allá de la gran puerta del templo. Durante las últimas cinco semanas William había oído hablar mucho acerca de quién sería rey, pero la cuestión parecía quedar zanjada al ser coronado Stephen en la abadía de Webthristah, tres días antes de Navidad. Ahora sí, si Wallen estaba en lo cierto, la cuestión se planteaba de nuevo. ¿Pero por qué el arcediano había mostrado tanto interés en decirse a los Hamley? Cruzaron el prado en dirección a las cuadras. Tan pronto como hubieron dejado atrás el gentío reunido en el pórtico de la iglesia, y cuando ya nadie podía oírles, el padre de William exclamó, Vaya un golpe de suerte. Precisamente al hombre que insultó a la familia se le acusa de alta traición. William no comprendía en qué consistía aquel golpe de suerte, pero era evidente que su madre sí, porque hizo un gesto de asentimiento. Podemos arrestarle a punta de espada y colgarlo del árbol más próximo, añadió el padre. William no había pensado en aquello, pero entonces comprendió de pronto que si Bartholomew era un traidor estaba justificado matarlo. Ahora podemos vengarnos, intervino el citado, y en lugar de castigarnos, el rey nos recompensará por ello. Podían llevar de nuevo la cabeza bien alta y... Sois unos estúpidos, respetó su madre con repentina virulencia, unos idiotas ciegos y sin dos dedos de seso. Así que colgaríais a Bartolomio del árbol más próximo. ¿Es necesario que os diga qué ocurriría entonces? Ni William ni su padre pronunciaron palabra. Cuando ella estaba de aquel humor era preferible no contestar a sus preguntas. Robert de Gloucester negaría que hubiese conspiración alguna prosiguió. Luego abrazaría al rey Stephen y le juraría lealtad, y ahí acabaría todo, salvo que a vosotros dos os colgarían por asesinos. William se estremeció. Le aterraba la idea de que lo colgaran. No obstante, comprendía que su madre tenía razón. El rey podía creer, o simular que creía, que nadie podía ser lo bastante temerario para rebelarse contra él, y no dudaría en sacrificar dos vidas para darle visos de credibilidad. «Tienes razón», admitió el padre. «Lo ataremos como a un cerdo para la matanza y se lo llevaremos vivo al rey Winchester. Lo denunciaremos allí mismo y reclamaremos nuestra recompensa». «¿Por qué no te detienes a pensar?», preguntó la madre desdeñosa. Estaba muy tensa y william advirtió que se encontraba tan nerviosa por todo aquello como su padre, pero de distinta manera. ¿Querría el arcediano Warren llevar un traidor atado ante el rey? ¿Querría una recompensa para él?» Es que no sabéis lo que codicia con todo su corazón es el obispado de Kingsford. ¿Por qué te ha concedido el privilegio de hacer el arresto? ¿Por qué se ha esforzado por encontrarse con nosotros en la iglesia como por casualidad, en lugar de venir a vernos directamente a Hamley? ¿Por qué nuestra conversación ha sido tan corta e indirecta? Hizo una pausa retórica como esperando una respuesta, pero tanto William como su padre sabían que en realidad no la quería. William recordó que se suponía que a los sacerdotes no les gustaba el derramamiento de sangre y consideró la posibilidad de que quizá fuera ese el motivo de que Walleran no quisiera haberse implicado en la detención de Bartholomew. Aunque recapacitando mejor comprendió que Walleran no tenía semejantes escrúpulos. Yo os diré por qué, prosiguió la madre. Porque no está seguro de que Bartholomew sea un traidor. Su información no es del todo fidedigna. No sé de dónde ha podido sacarla. Tal vez escuchó una conversación entre borrachos o interceptó un mensaje ambiguo. Es probable incluso que haya hablado con un espía de dudosa credibilidad. En cualquier caso, no está dispuesto a arriesgar el cuello ni a causar abiertamente de, y, a, y acusar de traición al conde Bartholomew, pues si la acusación resultara ser falsa, él mismo sería acusado de calumniador. Quiere que otro corra el riesgo y haga el trabajo sucio por él. Cuando todo hubiera terminado, si ha sido probada la traición, daría un paso adelante y se adjudicaría su parte del mérito. Pero si resultara que Bartholomew es inocente, Walleran jamás admitiría haber dicho lo que hoy hemos oído. Tal como ella lo exponía, parecía muy claro. De no ser por su madre, William y su padre habrían caído inexorablemente en la trampa que Walleran les había tendido. Habrían actuado como sus agentes y corrido los riesgos para él. El buen sentido político de aquella mujer era verdaderamente admirable. ¿Quieres decir que sencillamente debemos olvidarnos de eso? preguntó el padre. Desde luego que no. Los ojos de su esposa se Todavía existe una posibilidad de destruir a la gente que nos ha humillado. Un palafranero tenía su caballo preparado. Ella cogió las riendas y le indicó que se alejara, pero no montó de inmediato, sino que permaneció junto al caballo, palmeándole el cuello en actitud reflexiva y añadió en voz queda. Necesitamos una prueba de la conspiración para que nadie pueda negarla cuando hayamos presentado nuestra acusación. Tendremos que obtenerla con el mayor sigilo para que nadie descubra lo que estamos buscando. Luego, cuando la tengamos, podremos arrestar al conde Bartholomew y conducirlo ante el rey. Enfrentado a la prueba, Bartholomew confesará y suplicará a clemencia. Entonces nosotros pediremos nuestra recompensa. Y negaremos que Waller nos ha ayudado, apostilló el padre. Ella negó con la cabeza. Dejaré que tenga su parte de gloria y su recompensa. De ese modo, estará en deuda con nosotros. Eso puede favorecernos mucho. Pero, ¿cómo buscaremos la prueba de la conspiración? Preguntó a el padre. Tendremos que encontrar una manera de acercarnos a los alrededores del castillo de Barzolomio. La mujer funcionó el entrecejo. No será fácil. Nadie creería que fuéramos a visitarlo. Todos saben que aborrecemos a Barzolomio. A William se le ocurrió una idea. Yo puedo ir, dijo. Sus padres... Mostraron cierto sobresalto. Supongo que despertarías menos sospechas que tu padre, pero ¿con qué pretexto? preguntó su madre. William ya había pensado en ello. Puedo ir a ver a Aliena, respondió, y el pulso se le aceleró solo de pensarlo. Le suplicaré que recapacites sobre su decisión. Después de todo, en realidad no me conoce. Me juzgó mal cuando nos vimos. Puedo ser un buen marido para ella. Tal vez solo necesite que la corteje de modo más intenso. Esbozó una sonrisa cínica para que no advirtieran lo mucho que sentía cada una de sus palabras. -Una excusa perfectamente creíble -repuso su madre mirándolo fijamente. -Me pregunto si, después de todo, ha sacado algo de mi inteligencia. Al día siguiente, William se sentía optimista por primera vez en meses al ponerse en camino rumbo al castillo del conde. Era una mañana clara y fría. El viento del norte le azotaba las orejas y la nieve escarchada crujía bajo los cascos de su caballo. Llevaba una capa gris de un estupendo tejido de Flandes ribeteada de piel de conejo sobre una túnica escarlata. Lo acompañaba su palafranero Walter. Cuando William tenía doce años, el joven Walter se había convertido en su tutor de armas y le había enseñado a cabalgar, a cazar, a manejar la espada y a luchar. Ahora Walter era su palafranero, su compañero y su guardia personal. Era tan alto como William, pero más ancho de hombros. Aunque nueve o diez años mayor que éste, aún era lo bastante joven para beber y perseguir a las muchachas y al mismo tiempo lo bastante maduro para mantener a William alejado de los problemas cuando era necesario. El muchacho lo consideraba su mejor amigo. William sentía una extraña excitación ante la perspectiva de ver otra vez a Liena, aun cuando sabía que se arriesgaba a que lo rechazara y humillase nuevamente. Aquel atisbo fugaz en la catedral de Kingsbury, cuando por un instante se encontró con sus extraordinarios ojos oscuros, había reanimado el deseo que sentía por ella. Esperaba ansioso hablarle, estar cerca de ella, ver la cascada de sus bloques agitarse mientras hablaba, imaginar su cuerpo debajo del vestido. Al mismo tiempo, la oportunidad de vengarse había agudizado su odio. Estaba tenso e inquieto ante la idea de que podría resarcirse de la humillación que él y su familia habían sufrido. Le hubiese gustado tener una idea más clara de lo que tenía que buscar. Estaba bastante seguro de que descubriría si la historia de Waller era cierta porque lo más probable era que en el castillo se estuvieran preparando agrupando caballos, limpiando las armas, almacenando alimentos, aun cuando para engañar a cualquier observador inesperado, aquellos preparativos parecerían tener otro fin, por ejemplo, el de una expedición. Pero convencerse de la existencia de una conspiración no era lo mismo que encontrar pruebas. A William no se le ocurría nada que pudiera considerarse como tal, de modo que tendría los ojos bien abiertos y esperaría a que la ocasión se presentara por sí sola. No obstante, se trataba de un pobre plan y le preocupaba y hasta le atormentaba la posibilidad de que la oportunidad se le escapara de las manos. A medida que se acercaba empezó a ponerse nervioso. Se preguntaba si le negarían la entrada en el castillo y por un instante lo dominó el pánico hasta que comprendió que era sumamente improbable. El castillo era un lugar público y si el conde tomaba la decisión de cerrarlo a la pequeña nobleza local, sería tanto como proclamar que se fraguaba la traición. El conde Bartholomew vivía a unos kilómetros de la ciudad de Sharing, cuyo castillo estaba ocupado por el seri del condado, de manera que el conde tenía un castillo propio fuera de la ciudad. El pequeño pueblo que había crecido alrededor de las murallas de piedra era conocido como el Castle. William ya había estado antes allí, pero en esos momentos lo contemplaba como lo habría hecho un atacante. Había un foso ancho y profundo en forma de ocho con el círculo superior más pequeño que el inferior. La tierra que había sido excavada para hacer el foso estaba amontonada en el interior de los círculos formando terraplenes. Al pie del 8, un puente cruzaba el foso y en el muro de tierra había una brecha que daba acceso al círculo inferior. Era la única entrada. No había forma de alcanzar otro puente sobre el foso que dividía ambos círculos. El superior era el Santa Santorum. Mientras William y Walter cabalgaban por los campos abiertos que rodeaban el castillo, fueron testigos de continuas idas y venidas dos soldados cruzaron el puente en caballos veloces y partieron en distintas direcciones, y un grupo de cuatro jinetes precedió a William por el puente cuando entró con Walter. William observó que la última sección del puente podía retraerse en el macizo recinto de piedra que formaba la entrada al castillo. Alrededor de toda la muralla se alzaban a intervalos atalayas de piedra de tal manera que todos los sectores del perímetro podían ser defendidos por arqueros. Tomar ese castillo mediante un ataque frontal sería una operación larga y sangrienta, y los Hamley no podían reunir un número suficiente de hombres para asegurarse del éxito. Esa fue la pesimista conclusión a que llegó William. Naturalmente, ese día el castillo estaba abierto para el comercio. William dio su nombre al centinela de la entrada y fue admitido sin más requisitos. En el interior del círculo inferior, protegidos del mundo exterior por las paredes de tierra, se alzaban los edificios domésticos habituales: cuadras, cocinas, talleres, un retete y una capilla. Reinaba un ambiente bullicioso. Los palafraneros, escuderos, sirvientes y doncellas se movían con diligencia y hablaban ruidosamente, saludándose los unos a los otros y gastando bromas. Para una persona que no fuese recelosa, toda aquella actividad quizá no fuera otra cosa que la reacción normal ante el regreso del señor, pero a William le pareció que allí había algo más. Dejó a Walter en las cuadras con los caballos y se dirigió al extremo más alejado del recinto, donde, exactamente enfrente de la garita de centinela, había un puente sobre el foso que conducía al círculo superior. Una vez que lo hubo cruzado, lo interceptó otro centinela, quien le preguntó el motivo de su presencia allí. -He venido a ver a Lady Aliena -respondió William. El centinela no lo conocía, pero lo miró de arriba abajo y, al observar su hermosa capa y su túnica color púrpura, lo tomó por lo que parecía. Un esperanzado pretendiente. La encontraréis en el salón grande, le informó con una sonrisa. En el centro del círculo superior se alzaba un edificio de piedra cuadrado, tres pisos y gruesos muros. Era la torre del homenaje. Como de costumbre, la planta baja era un almacén. El gran salón estaba sobre este y se accedía a él por una escalera exterior de madera que podía ser retirada desde dentro del edificio. En el piso superior debía de estar el dormitorio del conde. Aquel sería su último volante cuando los Hamley acudieran a apresarlo. Todo el trazado presentaba una formidable serie de obstáculos para el atacante, pero ahora que William estaba intentando descubrir la forma de superarlos, vio con extraordinaria claridad la función de los diferentes elementos del esquema. Aun cuando los visitantes llegaran a alcanzar el círculo inferior, todavía tendrían que cruzar otro puente y luego asaltar la recia torre del homenaje. Para alcanzar el piso superior tendrían que fabricar una escalera y una vez que consiguiesen llegar al salón, tendrían que luchar denodadamente para alcanzar el dormitorio del conde. La única manera de tomar ese castillo era con todo sigilo. Así lo comprendió William, que intentó descubrir la forma de introducirse clandestinamente en él. Subió por la escalera y entró en el salón. Estaba lleno de gente, pero el conde no se encontraba allí. En el rincón más alejado, a mano izquierda, podía verse la escalera que conducía a su dormitorio y al pie de la misma a unos 15 o 20 caballeros y hombres de armas sentados hablando en voz baja. Aquello no era corriente. Los caballeros y los hombres de armas constituían clases sociales distintas. Los primeros eran terratenientes que vivían de sus rentas, en tanto que los segundos recibían su soldada cada día. Los dos grupos solo se transformaban en camaradas cuando suplaban vientos de guerra. William reconoció a algunos de ellos. Ahí estaban Gilbert Cadfes, un viejo luchador de temperamento violento con una barba descuidada y largas patillas, que aunque había pasado ya los 40, seguía manteniéndose vigoroso. Ralph delaine que se gastaba más en trajes que en una novia y que ese día llevaba una capa azul forrada de seda roja. Jack Fidghien, que ya era caballero aunque apenas tuviera unos años más que William, y otros cuyos rostros le eran vagamente familiares. Hizo un saludo con la cabeza, pero le prestaron escasa atención. Aunque era bien conocido, también era demasiado joven para ser importante. Se volvió y recorrió con la mirada el salón hasta el extremo opuesto. Al instante descubrió a Aliena. Su aspecto era totalmente distinto del que presentaba el día anterior. Entonces iba vestida para asistir a la catedral, con seda, preciosa lana y vino, con sortijas, cintas y botas de punta afilada. En aquel momento llevaba la túnica corta de una campesina o de una niña e iba descalza. Estaba sentada en un banco estudiando un tablero de juego con fichas de diferentes colores. Mientras William la observaba se recogió la túnica y cruzó las piernas, descubriendo las rodillas al tiempo que arrugaba la nariz en gesto de preocupación. El día anterior parecía una gran dama, en tanto que ahora era una chiquilla vulnerable, y William la encontró más deseable todavía. De repente se sintió avergonzado de que aquella niña hubiera sido capaz de causarle tanta angustia y ardió en deseos de encontrar una forma de demostrarle que podía dominarla. Era una sensación casi semejante a la de la lujuria. Estaba jugando con un muchacho unos tres años más joven que ella que se mostraba inquieto e impaciente. Era evidente que no le gustaba el juego. William advirtió cierto parecido familiar entre los dos jugadores. En realidad, el muchacho era igual que Aliena, tal como William la recordaba en su infancia, con la misma nariz respingona y el pelo corto. Debía tratarse de Richard, su hermano pequeño y heredero del condado. William se acercó más. Richard le echó una mirada rápida y volvió luego su atención al tablero. Aliena parecía muy concentrada. El tablero de madera pintada tenía las formas de una cruz y estaba dividido en cuadros de distintos colores. Las fichas, blancas y negras, tenían todo el aspecto de ser de marfil. El juego era sin duda una variante del chaquete o las tablas reales y probablemente se trataba de un regalo que el padre de Aliena les había traído de Normandía. William, sin embargo, estaba más interesado en la muchacha. Cuando se inclinaba sobre el tablero podía ver el nacimiento de sus pechos. Eran grandes, como él los había imaginado. Sintió la boca seca. Lecturas breves. En esta sección de la voz silenciosa escucharás audiolibros de capítulos cortos y lectura ligera. El diario de Ana Frank, 86, sábado 30 de octubre de 1943. Querida Kitty, mamá anda muy nerviosa y eso para mí siempre es muy peligroso. ¿Puede ser casual que papá y mamá nunca regañen a Margot y siempre sea yo la que cargue con la culpa de todo? Anoche, por ejemplo, pasó lo siguiente. Margot estaba leyendo un libro con ilustraciones muy bonitas. Se levantó y dejó de lado el libro con intención de seguir leyéndolo más tarde. Como yo en ese momento no tenía nada que hacer, lo cogí y me puse a mirar las ilustraciones. Margot volvió, vio su libro en mis manos, frunció el ceño y me pidió que se lo devolviera enfadada. Yo quería seguir leyéndolo un poco más. Margot se enfadó más y más, y mamá se metió en el asunto diciendo: Ese libro lo estaba leyendo Margot, así que dáselo a ella. En eso entró papá sin saber siquiera de qué se trataba, pero al ver lo que pasaba me gritó: Ya quisiera ver lo que harías tú si Margot se pusiera a ojear tu libro. Yo enseguida cedí, solté el libro y salí de la habitación, ofendida, según ellos. No estaba ofendida ni enfadada, sino triste. Papá no estuvo muy bien al juzgar sin conocer el objeto de la controversia. Yo solo le habría devuelto el libro a Margot, e incluso mucho antes de no haberse metido papá y mamá en el asunto para proteger a Margot, como si de la peor injusticia se tratara. Que mamá salga a defender a Margot es normal, siempre se andan defendiendo mutuamente. Yo ya estoy acostumbrada, que las regañinas de mamá ya no me hacen nada, igual que cuando Margot se pone furiosa. Las quiero solo porque son mi madre y Margot, como personas por mí que se vayan a freír espárragos. Con papá es distinto. Cuando hace distinción entre las dos, aprobando todo lo que hace Margot, alabándola y haciéndole cariños, yo siento que algo me carcome por dentro. Porque a papá yo lo adoro, es mi gran ejemplo. No quiero a nadie más en el mundo sino a él. No es consciente de que a Margot la trata de otra manera que a mí. Y es que Margot es la más lista, la más buena, la más bonita y la mejor. ¿Pero acaso no tengo yo derecho a que se me trate un poco en serio? Siempre he sido la payasa y la traviesa de la familia. Siempre he tenido que pagar dos veces por las cosas que hacía. Por un lado, las regañinas y por el otro, la desesperación dentro de mí misma. Ahora esos mismos fíbolos ya no me satisfacen, como tampoco las conversaciones presuntamente serias. Hay algo que quisiera que papá me diera que él no es capaz de darme. No tengo celos de Margot, nunca los he tenido. No han sido ser tan lista y bonita como ella. Tan solo desearía sentir el amor verdadero de papá, no solamente como su hija, sino también como Ana en sí misma. Intento aferrarme a papá porque cada día desprecio más a mamá y porque papá es el único que todavía hace que conserve mis últimos sentimientos de familia. Papá no entiende que a veces necesito desahogarme sobre mamá, pero él no quiere hablar y elude todo lo que pueda hacer referencia a los errores de mamá. Y sin embargo, es ella, con todos sus defectos, la carga más pesada. No sé qué actitud adoptar. No puedo refregarle debajo de las narices su dejadez, su sarcasmo y su dureza, pero tampoco veo por qué habría de buscar la culpa de todo en mí. Soy exactamente opuesta a ella en todo y eso naturalmente choca. No juzgo su carácter porque no sé juzgarlo, solo la observo como madre. Para mí, Amán no es mi madre. Yo misma tengo que ser mi madre. Me he separado de ellos, ahora navego sola y ya veré dónde voy a parar. Todo tiene que ver sobre todo con el hecho de que veo en mí misma un gran ejemplo de cómo ha de ser una madre y una mujer y no encuentro en ella nada a lo que pueda dársele el nombre de madre. Siempre me propongo no mirar los malos ejemplos que ella me da. Tan solo quiero ver su lado bueno y lo que no encuentre en ella buscarlo en mí misma. Pero no me sale. Y lo peor es que ni papá ni mamá son conscientes de que están fallando en cuanto a mi educación y de que yo se lo tomo a mal. Habrá gente que pueda satisfacer plenamente a sus hijos a veces creo que Dios me quiere poner a prueba, tanto ahora como más tarde. Debo ser buena sola, sin ejemplos y sin hablar, solo así me haré más fuerte. ¿Quién sino yo leerá luego todas estas cartas? ¿Quién sino yo misma me consolará? Porque a menudo necesito consuelo. Muchas veces no soy lo suficientemente fuerte y fallo más de lo que acierto, lo sé. Y cada vez intento mejorar, todos los días. Me tratan de forma poco coherente. Un día... Ana es una chica seria que sabe mucho y al día siguiente es una borrica que no sabe nada y cree haber aprendido de todo en los libros. Ya no soy el bebé ni la niña mimada que causa gracia haciendo cualquier cosa. Tengo mis propios ideales, mis ideas y planes, pero aún no sé expresarlos. Ah, me vienen tantas cosas a la cabeza cuando estoy sola por las noches y también durante el día cuando tengo que soportar a todos los que ya me tienen harta y siempre interpretan mal mis intenciones. Por eso, al final siempre vuelvo a mi diario. Es mi punto de partida y mi destino, porque Kitty siempre tiene paciencia conmigo. Le prometeré que a pesar de todo perseveraré, que me abriré mi propio camino y me tragaré mis lágrimas. Solo que me gustaría poder ver los resultados o que alguien que me quisiera me animara a seguir. No me juzgues, sino considérame como alguien que a veces siente que está rebosando. Tu Ana. Es viernes 15 de diciembre de 2023 y este es el programa 5410 de La Voz Silenciosa en su decimosexto año de emisión. Visita mi página web laVozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. No, se te ocurra perdértelos. Y ve los anuncios, dame tu like y comparte. Así YouTube recomendará mis vídeos a más gente. Pero ahora continuemos con el programa. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días, tío. Buenos días, José. Te miro y no te miro. Te veo y no te veo. ¿A qué juegas hoy? No lo sé. Tengo tal empanada mental que pienso que cuando te miro, te veo y cuando te veo, no te miro. No te entiendo. Ni yo mismo me comprendo. Pues no es tan difícil. Vivo sin vivir en mí. Eso es un poema. Así es. De Santa Teresa de Jesús. Pues vive el momento porque el futuro es muy oscuro. Ay, esa es una canción de Antonio Molina. Estamos cultos hoy, ¿eh? Vamos al balcón, anda, vamos. Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz. Bienvenidos al canal. Déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Pero ahora apaga la luz, entrecierra los ojos y escucha solo mi voz. Eso es. Así. Solo mi voz. ¿Me acompañas? Shhh. Pasadizo para la muerte de Fernando Jiménez del Oso Hastiado, harto, desilusionado, decidió encarar como solución a sus problemas el mayor interrogante que puede plantearse el ser humano. ¿Existe realmente alguna experiencia más allá de la muerte? El hombre hizo una pausa para encender un cigarrillo, después continuó hablando. Hay gentes para las que la vida es algo que merece la pena, gentes que hablan y ríen, aman, comen y parecen esperar cualquier cosa del futuro. Las ciudades están llenas de ellos, son como perros de caza siguiendo el rastro de la pieza, atentos y tensos, deseando Lanzarse sobre cualquier presa que la vida les ofrezca. Yo no soy uno de ellos, eso es todo. A veces pienso que tú no eres nada. Era la frase final, la puerta que dejaba entrar el silencio. En 20 años de matrimonio, las pausas, las miradas, los gestos ínfimos pesan más que las palabras y se espera ansioso que algo suceda. El teléfono, la llegada de alguien, cualquier cosa que rompa el cordón del silencio y lo anude a otras palabras, a otras ideas. Fue ella como casi siempre la que volvió a hablar, conciliando la casi humana, probablemente aburrida de permanecer callada esperando que, al menos por una vez, él reiniciara la conversación. No te entiendo, lo intento, te juro que lo intento, pero no te entiendo. Debes estar deprimido, aunque tú no quieras reconocerlo. No, por favor, otra vez no. Ya lo hemos discutido mil veces. No estoy triste, oto haciendo el amor o ante una buena comida. Me agradan las puestas de sol y todas esas cosas. Aprecio lo que vale ser rico, me gusta el dinero y el poder. ¿De veras? Pero tengo ganas de que acabe todo, deseo morirme. Pienso que ya he vivido lo suficiente, ya he visto y gustado bastantes cosas, y las que quedan no me interesan. Quiero pasar a otra cosa, a otra etapa. ¿Cómo sabes que hay otra etapa? Me exaspera esa seguridad tuya en que hay algo después de la muerte. ¿Qué sabes tú? De acuerdo, de acuerdo, no hay necesidad de enfadarse. Estoy seguro de que hay otra existencia después de esta, lo hemos hablado mil veces. No pienso que vaya a ser tocar el arpa o quemarse en el infierno, esas estupideces no las creen ya ni los más simples. Nada de premios y castigos, sencillamente se pasa a otra forma de existencia, a otro plano distinto. Y si no hay nada, tampoco importa mucho, será como estar dormido sin soñar. Como tú quieras, pero sigo pensando que necesitas un psiquiatra. O te miraré yendo yo. No es fácil vivir con un hombre que lo único que desea es morirse ni yo ni el hijo que vendrá te importamos como otras veces como tantas otras veces ella lloraría y él tendría que consolarla cortésmente con ternura que ya estaba gastada con palabras que nunca eran nuevas si ella supiera si supiera que ver la mentía siempre que hablaban del tema la verdad es que no gozaba haciendo el amor al menos con ella que no apreciaba el dinero que estaba aburrido hasta la inmensidad y que no quería dejar de estarlo. Quería huir, huir de todo y especialmente de ella. Quería morirse y no volver por este mundo para evitar el riesgo de encontrársela de nuevo. Y ahora es cuando más deseaba la muerte. Por una extraña broma del destino, Ángela se había quedado embarazada y eso le aterrorizaba. No sentía el menor deseo de ser padre. No quería a aquel hijo concebido por error, casi sin placer, que dentro de unos días iba a nacer para sujetarle más a la vida, para darle nuevas angustias para obligarle a permanecer año tras año junto a aquella mujer que odiaba. Si amara la vida intentaría el divorcio, escapar, cualquier cosa, pero estaba cansado, no tenía ganas de luchar. Lo único deseable, la solución lógica, era la muerte. Y no había razón para seguir esperando. El dulce soporte al principio era solamente un recuerdo. Ahora, el cuerpo había dejado de tener sentido, como si no existiera, como si no hubiera existido nunca. Solo quedaban las ideas y éstas surgían libres, ajenas al concepto de cerebro. Había sido sencillo, demasiado sencillo, y hacerlo no representó angustia, tampoco alegría, solo la sensación de estar representando un papel, de estar protagonizando una historia que no era la suya, como un actor eficiente que no se siente identificado con su personaje. Era curioso comprobar cómo en momentos aparentemente tan trascendentes en la vida de un hombre, lo único que importaban eran los detalles. Había elegido un pijama de seda y su bata más nueva, como si eso fuese importante. Casi sonreía al recordarlo. Sonreír. ¿Con qué? En ese mundo de ideas no existían músculos ni boca. Costaba un poco acostumbrarse a la nueva situación. En los libros se decía que en circunstancias semejantes uno se sale del cuerpo y es testigo de lo que sucede. Se ve a sí mismo, a lo que fue el soporte físico. Sin embargo, nada de eso sucedía. Estaba en... Ningún sitio. Era como estar solo consigo mismo, sin sensaciones, sin sentimientos, en una oscuridad que no era ausencia de luz porque el concepto luz no existía. En cualquier caso, su cuerpo estaría en algún sitio. Probablemente no lo habían descubierto aún. O quizá todo había sucedido mucho tiempo atrás. Curioso, era otro concepto que había perdido, el del tiempo. Podía llevar minutos en ese estado, o años, o tal vez miles de años. ¿Qué habría sido de su cuerpo? A lo mejor estaba aún sentado en la silla de la cocina y nadie se había dado cuenta de lo sucedido. Fue lógico elegir el gas, era lo más fácil. Aunque le llevó algún tiempo tapar todas las rendijas, era importante que no se percibiera el olor, ni mucho menos que muriera también Ángela. Habría sido gracioso abrir los ojos a una nueva existencia y encontrarse con ella, con su cara que según los demás era atractiva, con sus reproches, con su amor pegajoso y dependiente. Extrañamente aún podía odiar, pero era un odio amortiguado por la distancia, un odio que no merecía la pena recordar, pertenecía a otro tiempo, a otra vida. ¿Cómo sería el hijo? Tal vez había muerto ya de viejo, era tan difícil acomodarse a la inexistencia del tiempo. La verdad es que nunca tuvo la sensación de que ese hijo fuera alguien, de que tuviese personalidad propia. Angela tenía más de 40 años. Posiblemente su fruto fuera un fruto sin alma, uno de esos seres cuya vida solo es física. Quizá ni llegó a nacer vivo. ¿Qué importaba ya? Él se sentía lejos, absolutamente lejos de aquellas cosas, de aquellos sentimientos, de aquellos problemas. Él era libre, aunque no supiera qué era ni dónde estaba. De todas formas, él esperaba otra cosa. Los que habían estado al otro lado de la vida y volvieron contaban sensaciones muy distintas a las que él sentía. Ellos hablaban de un túnel oscuro que recorrían y la sensación de abrirse a un mundo distinto en el que se veía a otras personas, seres que ya habían muerto y estaban esperando a recién llegado. Incluso hablaban de un ser luminoso con el que se hacía balance de la existencia que había terminado. Algunos contaban haber vislumbrado una ciudad lejana. A él no le sucedía nada de todo aquello. Tenía recuerdos, pero carecía de sensaciones. Solo sabía que estaba, pero ignoraba dónde y desde cuándo. De súbito le asaltó el temor de no estar muerto o que la muerte fuera algo distinto de lo que tantas veces había imaginado. Tal vez estaba en un punto intermedio, en una especie de zona neutral entre las dos existencias. De hecho, se iba alejando de lo que fue su vida. Cada vez le costaba más trabajo recordar cómo era antes y qué hacía. Solo venían imágenes desdibujadas de un pasado que ya era muy lejano. Curiosamente, era el rostro de Ángela lo que más nítidamente persistía, su rostro y la idea de odiarla o haberla odiado en otro tiempo. ¿Qué extraño era estar muerto? ¿O no lo estaba? De alguna parte estaban haciendo sensaciones, como si notara. Sí, estaba notando su propio cuerpo, un cuerpo indefinible, distinto a lo que podía recordar. Sin duda estaba entrando en una nueva existencia al fin. Por un momento había sentido miedo. Hubiera sido horrible no estar muerto y tener que volver de nuevo a lo de antes, a las mismas cosas, los mismos sentimientos. Volver de nuevo a la compañía de ella. Ahora estaba seguro de que no sería así. Había comenzado a tener sensaciones, aunque de forma imprecisa notaba que tenía un cuerpo y lo percibía como algo diferente a lo que recordaba del anterior. Poco a poco iría tomando más conciencia de su nuevo estado, de su nueva vida. Ya no le cabía duda. Todo iba a ser tal como estaba descrito en los libros de ocultismo, igual a lo que se relataba en las sesiones de espiritismo o en los trabajos que recogían el testimonio de los que estuvieron clínicamente muertos. Nunca había dudado que fuera así, y ahora su propia experiencia lo estaba confirmando. Tenía un cuerpo distinto, lo sentía. Y empezaba también a sentir otras cosas. Un ruido extraño, hacía tiempo que le llegaba, pero cada vez era más perceptible, un rumor lejano. Como el batir monótono y acompasado de un tambor que curiosamente producía paz, un ritmo relajante y protector que le envolvía, como si junto a él latiese un inmenso corazón. Todo era diferente a cualquier sensación experimentada antes, era consciente de que existía, incluso tenía un cuerpo, y de este le llegaba alguna sensación, hasta el punto de ir conformando en su mente un esquema, una idea aproximada de su nueva forma. No podía verse, la oscuridad era total, ni siquiera sabía si en esta nueva etapa tenía ojos o algo que hiciese su función. Pero evidentemente tenía un cuerpo, lo sentía, aunque fuese distinto al de antes, al de la vida anterior. Este era más pequeño, como el resumen de un cuerpo, como el boceto del antiguo. Lo percibía porque algo estaba apretándole. Algo le empujaba. En ese instante brotó la angustia. Su mente empezó a trabajar febrilmente. Trató de relacionar esa sensación con los relatos que había leído, con las descripciones que recordaba y la angustia creció hasta desbordarse porque esa sensación se estaba transformando en dolor, un dolor físico, definido, concreto y eso solo podía significar que estaba vivo, enterrado probablemente y aún vivo. Trató de calmarse, de alejar el pánico, de razonar. Tenía que haber una explicación. Era preciso dejar de prestar atención a esas sensaciones y pensar, pensar con calma. Con calma. Poco a poco fue serenándose hasta el punto de poder ordenar sus ideas. No debía estar muerto. Era capaz de oír y de sentir dolor físico, pero si estaba vivo, ¿dónde estaba? Enterrado? No. Demasiado melodramático. Si se había suicidado, tenían que haberle practicado la autopsia antes de enterrarle, Y entonces era inevitable estar total y definitivamente muerto. No. No estaba enterrado. Pero entonces... ¿Qué era el sitio donde se encontraba y qué había pasado con su cuerpo? Lo sentía distinto. Si podía tocarse... Pero algo sujetaba sus extremidades si es que las tenía. Lo más que llegaba a percibir era la sensación de estar en un cuerpo. Un cuerpo que no reconocía. Le resultaba imposible entender qué estaba sucediendo. A no ser que todo fuera lo normal. En definitiva, ¿qué sabía él de la muerte? Algunos libros, experiencias ajenas que ahora le parecían más que dudosas. Claro. Ellos estaban equivocados, lo que contaban no correspondía con la muerte, eran personas que estuvieron clínicamente muertas, pero no muertas realmente, esa era la diferencia. Pero ¿y el dolor? Porque estaba sintiendo dolor, no demasiado intenso, pero dolor en definitiva, ahora era como si algo le apretase, le estuviese oprimiendo alrededor del cuerpo y especialmente desde abajo, desde los pies. Sí. Algo le estaba empujando y empezaba a notar una presión en la cabeza, como si ésta fuera abriéndose paso por algún sitio a consecuencia del empuje. No había duda. Estaba saliendo de algún lugar en el que hasta ahora había estado encerrado. Casi le entraron ganas de reír. Estaba imaginando llevar mucho tiempo muerto y en realidad era en ese momento cuando estaba muriendo, en ese preciso instante. Lo había leído miles de veces. Casi todas las experiencias coincidían. En el momento de la muerte se tenía la sensación de ser empujados por un túnel. Un túnel. Y al final de él estaba la luz, el otro mundo, la otra existencia. ¡Qué necio había sido! Y pensar que se creía vivo y enterrado. Todo iba bien, todo era como él esperaba que fuese. Ya había llegado el momento definitivo. Notó que aquella presión que le empujaba aumentaba en intensidad y salía. Estaba saliendo al otro mundo. Definitivamente había dejado la vida anterior y a ella, Ángela. A aún la odiaba cuando salió. Y era como él pensaba, fue una explosión de luz que cegó sus ojos pese a tenerlos cerrados. Y en ese instante comprendió y al hacerlo solo pudo gritar. En ese grito todo se borró de su memoria. El médico puso al recién nacido en las manos de la comadrona. Sería un chico fuerte a juzgar por el grito que lanzó nada más salir. Ya estaba tranquilo, era el momento de ocuparse de la madre. Ya está Ángela, ha sido un niño precioso. Enseguida podrá tenerla con usted. Luego hizo un gesto triste al mirar al niño y pensó que la vida era injusta a veces. Pobrecillo. Ha nacido unas horas después de suicidarse su padre. Una vida que empieza cuando otra termina. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta noche. Espero que os haya gustado. Este relato es muy bueno. Jiménez Peloso creo que era alguien que hacía algún programa en televisión, si no me equivoco. Bueno, pues eh, mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas y dicantobos andan preparando y urgiéndome a preparar el programa que mañana, si Dios lo permite, saldrá al aire a las 12 en punto de la madrugada, hora española, una hora menos en las Islas Canarias. Música, palabras. Y buenos sentimientos, todo eso unido con una única y sana intención. Acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, queriendo ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiego. Si aceptas esta invitación, te estaré esperando en la hora bruja, en la hora mágica, con la puerta de la cueva abierta, los puffs colocados, la música suave y la luz tenue. Y mi deseo, el mismo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seas feliz. Hasta mañana. Si Dios quiere.